Hi guys! Oh wait, it's in Spanish, huh? Hola guys! Hola! Hola! Wait, hola. How do I do it? Okay. Hola, Hola, mi nombre es Michelle. Michelle or Michelle? Hola, mi nombre es Michelle. O Michelle, o Michelle. Hoy voy a hacer un video en español. Voy a tratar, ok, no, mejor voy a decir, hoy voy a tratar. ¿Quién sabe? Voy a tratar de hacer un video en español. Hablo español, pero no es, ¿cómo se dice? Bien, no está bien. No hablo español bien, pues. Lo hablo. Hablo Spanglish. Hablo Spanglish más que nada. Voy a tratar de hablar puro español. A ver si me sale. Si no, sorry. Desde que empecé mi canal, he querido hacer videos en español, pero siempre me daba así miedito. Me daba miedo de que no iba a poder hablar español. Voy a decir so y like a lot, ¿ok? Si este video termina. Si este video termina. Oh my God. Si este video termina. Oh my. Si este. Oh my God, I can't do it. Si este video termina siendo. Okay, si este video termina. How do you say it? Termina. Okay, si este video termina siendo un video en Spanglish. Both of us un video en Spanglish. Okay, hoy no va a ser ni tutorial ni nada de eso. Voy a hacer un video de 25. 20, ¿25 o 25? 25. 25 preguntas. Para que me puedan conocer poquito y sepan poquito de mí, o whatever, o whatever, o lo que sea. Ok, so encontré 20, 25. Encontré 25 preguntas en el. Ok, so encontré 25 preguntas en el internet. En inglés es the Get to Know Me tag, pero en español es el tag de Conóceme en 25 preguntas. Nomás leí las primeras tres, las otras no sé qué dicen. La primera es tu nombre y apellidos. Apellidos. Mi nombre es Michelle. En inglés es Michelle. En español me gusta más Michelle o Michelle que Michelle. Casi no me gusta Michelle porque en inglés Mitchell es nombre de niño y. Well, apellidos, like my last name, Cordero, Michelle Cordero. Nacionalidad, nací en los United States of America, United States. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 21, los cumplí el 27 de abril. Tengo 21. ¿Qué estudias? Ya no estudio, me gradué de, how do I say it? ¿Cómo se dice? Como escuela de maquillaje y belleza, I guess. Me gradué de escuela de maquillaje. ¿En qué trabajas? Ahorita trabajo en un lugar que se llama In-N-Out Burger aquí en los Estados Unidos o en California, vivo en California. Nomás está como en tres países. Or states, how do you say states? Países, no, países porque en español países es like country, right? Estados, en el estado de California, nomás está en el estado de California, Arizona, Texas, no, not Texas, nomás está como en tres estados. También trabajo haciendo maquillaje como para bodas, quinceañeras, fiestas, proms, ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Qué hago en mis ratos libres? Dormir. A las películas o shopping.
te compras? O nomás a veces viene mi amiga y la maquillo nomás porque estamos aburridas. ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta de qué? Nomás dice qué te gusta. Me gusta comer. Me gusta la nieve. Me gusta mi novio. Maquillaje, make-up. ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta papaya, tomate, sándwiches. ¿Qué más no me gusta? No me gustan películas de miedo, no me gusta rock, like así como ¡ah! No me gusta. ¿Qué más me gusta? Siento como que hay muchas cosas que no me gustan, nomás no, ahorita no, no me viene. ¿Qué opinas de los nuevos estilos de baile? ¿Cómo cuáles? ¿Estilos de baile como cuál? This one? ¿O cómo va? Algo así, I don't even know it. Ese es el único que ahorita puedo pensar. El que va así o quién sabe cómo. El que la. Ah, no sé cómo. Ney. The ney. Oh, no sé, está chistoso. ¿Cómo vences tus complejos? ¿Cómo vences tus complejos? La verdad, esto ni sé qué significa. Okay, so le hablé a mi mejor amiga y me dio, like, a little bit. ¿Cómo vences tus complejos? Tratando de. I don't know how to say it. Can we skip it? ¿Podemos skip? ¿Cómo decir no a las drogas? Siempre me dio como que ugh, asco y como se me hacía feo, algo feo, como que si una mujer, no sé, siempre se me hacía feo y pues así crecí que no estaba bien. Y ¿cómo es la relación con tus padres? Bien. Pues bien, ¿qué más digo? ¿Eres una persona responsable? Yes. Yo digo que sí, pero a veces como si son cosas que yo tengo que hacer para mí, a veces digo que okay, se puede esperar para mañana o se puede. Pero si es algo que como le trabajo o en la iglesia me dejan encargada de algo, like, si lo hago, si alguien me da algo que hacer, si lo hago. En el trabajo si lo hago, llego al tiempo, así todo. Pero ya como que y digo, ok, mañana voy a limpiar mi closet. Mañana nunca llega. ¿Eres una persona extrovertida o what? Soy más shy. How do you say shy? Como más callada, más como que no sé, pero a veces sí estoy más. ¡Ah! Creo que depende más con quién estoy o qué. Ok. Si estoy con alguien que acabo de conocer, sí me da más pena y tengo más como más callada. Pero si ya estoy con alguien que ya conozco y ya estoy como comfortable with, pues me da más confianza, pues. ¿Qué es lo que detestas de las personas? Detestas means hate, right? ¿Qué detesto de personas? Me vuelve loca que gente hace y no, igual no es toda la gente, es unas personas. Cuando personas digo, comen con su boca abierta y están. Ay, ay, no, 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 no puedo. Mi corazón se sale. ¿Qué cantante admiras y por qué? Cantantes en español son muchos. To be honest, o cómo se dice to be honest, para decir así, si estoy siendo honesta, me gusta más la música en español que me gusta en inglés. Porque en inglés toda está sucia y hablan de cosas feas. Pero en español me gusta, no sé por qué primero se me vino Marc Anthony, Ha-Ash, me encanta Ha-Ash. Oh my gosh, yo y mi mejor amiga a su concierto.
Pero al último ya los vimos los boletos y no sé por qué no los compramos. Estaban, no sé por qué no los compramos y ya cuando íbamos a ir a comprar, ya no habían. Y estaban como a 15 minutos de nuestra casa, iban a estar. Pero ya, Marc Anthony, Hash, me gusta Maná, me gusta, ¿quién más? Enrique Iglesias, así como su música de más antes, ahorita ya está como más bien Pimp Daddy. ¿Quién más me gusta? Me gustan así como ese genre. ¿Tu comida favorita? Esta pregunta, siempre que alguien me la pregunta, no sé qué contestar porque se me vienen tantas cosas que... Es enfrijoladas. Me encantan las enfrijoladas. ¿Qué más? Comida rápida. No sé. I don't know. Panda Express. Me encanta un restaurante aquí en United States que se llama Panda Express. Pero no sé. ¿Tu color favorito? Ahorita mis colores favoritos es blanco, negro y dorado. Por eso tengo, pues, todo mi cuarto ahorita es blanco, negro y dorado. Pero mi color favorito, así ya, color favorito es verde. ¿Cómo te consideras personalmente? How do you consider yourself, right? ¿Cómo te consideras personalmente? Yo pienso que estoy chistosa, pero mis amigos no piensan eso. Yo pienso que soy, ¿cómo se dice? Fun, como divertida, y siempre quiero estar haciendo algo, si es como, siempre quiero estar haciendo algo. Pero sí, yo me considero alguien divertida y chistosa, aunque unos no lo piensen. ¿Qué opinas del amor? Yo soy bien romántica y bien así como, ah, so cute, love, así. I get excited with love, it's so... Yo amo el amor, like todo que, movies, así, romanticismo y, oh my God, I love it, I love it. ¿Te gustan los animales? Yes, sí me gustan los animales, mi favorito animal es un león y a puppy, like puppies. ¿Qué religión profesas? So, creo que eso significa como, ¿qué religión soy o qué practico or something? Like, what religion do you practice? Soy cristiana. I'm Christian. So, estas fueron, creo que fueron menos de 25, no sé. Pero esas fueron las preguntas y respuestas. Espero que les gustó este video. Yo sé que no hablo español bien y no... A lo mejor unos están viendo este video y se están riendo, pero ojalá haciendo videos en español me pueda aprender más español y practicarlo más, porque en la casa, con mi papá hablo español, pero él me habla español y yo le contesto en inglés, y con mi mamá es puro inglés. Mis papás son nacidos en México, pero... I don't know. Y pues con toda mi familia hablan Spanglish. Como que se... No se me perdió porque sí, sí entiendo y sí todo eso, pero a veces hay unas palabras que sí ya... What? What? Yo quiero hacer videos en español y mis videos en español van a ser como tutoriales de maquillaje o tutoriales de cómo hacer algo, tutoriales de DIYs y how-tos. También quiero hacer vlogs. So, déjenme saber lo que ustedes quieren ver y qué tutorial quieren ver primero. No se olviden de suscribirse y denle like. No sé cuándo el próximo video en español va a ser. También tengo videos en mi canal en inglés. O si hablan en inglés, también pueden ver esos. Pero si no, también va a haber videos en español para ustedes. Gracias por ver este video y... Espero que les guste y les gustó. So, nos vemos para la próxima. Bye.